complicado, porque la droga te elimina la voluntad, la droga te limita las posibilidades de poder tener tu cuerpo sano y con toda la energía que tú necesitas para poderte ganar esa medalla. Entonces, si tu objetivo es ganarte tu medalla, si tu objetivo es ser buen estudiante, si tu objetivo es ser un hombre o una mujer de bien, cero droga. Chao la droga. No tengo nada que ver contigo droga, porque además mi vida es demasiado interesante, demasiado intensa. Tengo panas súper chévere, tengo una chamita que me gusta, un varoncito que me guste, no sé qué. Y tengo demasiadas cosas buenas en la vida como para yo estarme metiendo droga, ¿no es así? Ajá. Otra cosa, otra amenaza que se puede presentar. Resulta que en la edad de la juventud se alborotan esas hormonas. Y entonces nos empiezan, a las niñas les empiezan a gustar a los varoncitos. Y a los varoncitos les empiezan a gustar las chamas, y eso es normal, ¿verdad? Eso es natural. Ajá. Pero ¿qué pasa si nosotros iniciamos nuestra vida sexual y en una de esas la noviecita queda preñada? ¿Ah? Ah, se enredó el papagayo, ¿verdad? Se enredó la vida. Se le enredó la vida a un gentío, porque no es nada más que a la noviecita y al noviecito. Se le enredó la vida al papá, la mamá, la abuelita, todo el mundo. Porque todo el mundo empieza a tener que ver con esa historia. Se complicó la cosa. Imagínate tú que una muchacha está jugando en estos juegos, una jovencita está jugando en estos juegos deportivos nacionales estudiantiles y se quiere ganar una medalla. Y su objetivo después de ganarse la medalla aquí es ganársela después a nivel del distrito capital. Ah, pero quedó preñada. Tenía 14 años y quedó preñada. ¿Y ustedes creen que va a ser fácil que esa muchacha se gane una medalla? Va a estar difícil, ¿verdad? Va a estar un poco, no quiere decir que no se la pueda ganar más adelante, porque tampoco es que, bueno, se acabó la vida, pero va a estar más difícil, ¿no es así? Y después de que tenga el bebé, todavía va a ser más difícil que vaya para un entrenamiento, que pueda hacer alguna cosa de ese estilo, ¿no es así? Igual el varón, dejó preñada a la noviecita. ¿Tú te crees que después que tú tienes preñada a la novia, puedes ir a los entrenamientos igual, puedes participar igual, puedes tener que, tu cabeza está funcionando de igual manera, no tienes ninguna responsabilidad? Además, después hay que comprarle el tetero y los pañales a ese muchacho. ¿Quién se lo va a comprar si tú eres el papá? Ah, tienen que estar pendientes de esas cosas. Entonces, esa motivación que uno puede tener de sacar su título de bachiller, de ganarse una medalla en estos Juegos Deportivos Nacionales, uno tiene que tener claras cuáles son sus prioridades en la vida. Y yo no les voy a caer a coba. Yo no les voy a decir que no, no pueden tener sexo más nunca, sino solamente el día que quieran tener muchachos. No es una realidad. Yo entiendo, hay jóvenes que deciden postergar la decisión de tener sexo. Y eso está muy bien, y eso está chévere porque tienen otras cosas en la vida en este momento que les llama la atención, el deporte, los estudios, los amigos, las actividades, el teatro, los que practican alguna actividad cultural, la música. Eso está muy bien, postergar la actividad sexual hasta un momento donde podamos tener mayores responsabilidades. Pero si no... Palabra cierta, ¿viste? Pero si no van a postergar su vida sexual y ustedes deciden tener sexo ahorita, sean responsables.